Pues el ciudadano Constantino Anastasio, pues encargado de la Virgen del Rosario, ya este paisano ya se comprometió a hacerse cargo de la imagen, y pues de esta manera estamos conociendo pues de parte de nuestro tesorero de esta administración 2017. Caso Lorenzo Guzmán, ante venga, sí, profesor, sí, para. Claro, el ingeniero Lorenzo Guzmán es la primera persona, pues, que va a sacar uno de los papelitos. Dios quiera, pues, lo que le vaya a tocar, él ya está aquí presente para servir a nuestro santo patrón San Cristóbal. De Santa Cruz. Ahí está, pues, el aplauso. Ahora sí que de la gente, de estos ciudadanos servirán, pues, para la Santísima Cruz en el Cerro de Yahuís. Y pues también el siguiente ciudadano es Heriberto Ambrosio Cipriano. En su lugar está este ciudadano que estará tomando uno de los papelitos para conocer su responsabilidad en este año. Esa es la idea de Jesús Amoroso. Ahí está. Los aplausos. Y le toca Jesús Amoroso. Daniel Francisco. Le toca al ciudadano Daniel Francisco. En su representación viene su señor padre. Él radica en la Unión Americana. Estará tomando otro de los papelitos para conocer la imagen que estará a su cargo en este año. Un poco nervioso este paisano, pero es la emoción de estar, pues, al frente y pues conocer más que nada qué imagen estará a cargo de Donny Francisco. Un saludo para este gran paisano allá en la Unión Americana y a toda su familia y a todos los que lo rodean. Ahí está. Es una equivocación instantánea. Habían dicho Cristo entierro, pero finalmente es ánimas, estará pues representando aquí donde. Viene el ciudadano Hipólito Ruiz, y pues este paisano, el último papelito que queda,
es Cristo entierro, así que no sabemos si es en su lugar o viene en representación de algún paisano, pero así quedan los cuatro sorteos que se han sorteado de antemano, ya conociendo quién estará encargado de la Virgen del Rosario. Así que el siguiente sorteo viene Jesús Ambrosio Ríos, a ver qué imagen estará pues a su cargo de este paisano. Fuerte los aplausos para Jesús Ambrosio Ríos. Le toca a la Virgen de la Magdalena. Viene el ciudadano Marlomiano Bautista, de igual manera, forma parte de la misma familia, así que conoceremos qué imagen estará a su cargo. Dulce nombre de Jesús. Verga, señale, dulce nombre de Jesús. Ahí está, dulce nombre de Jesús. Se avecina la festividad en una semana, 15 de enero, y vamos a esperar al ciudadano Teresa González para conocer la imagen que estará a su cargo. Ahí va el ciudadano Teresa, pues González, pues ahí sacando el papelito y le toca a la Virgen de Dolores. Pues la Virgen de Dolores. Ahora estará Pedro Pelayo Guzmán. Estará pasando Pedro Pelayo Guzmán. Así que este ciudadano muy contento, ¿eh? A pesar de cómo nos llevamos aquí en nuestra comunidad. Le toca San Salvador a este paisano, Pedro. Le toca San Salvador. Viene el ciudadano Víctor González Pablo. En su representación viene este paisano, ¿verdad? Y vamos a conocer también qué imagen estará sirviendo. San Sebastián. San Sebastián Mártir, que se celebra allá por el 20 de enero de este 2018. Ahí tenemos a Nizar, que también está allá. Prefiere que la autoridad de la saliente de San Sebastián. Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe. Allá en el mes de diciembre, por allá, estará pues celebrándose la Virgen de Guadalupe. Nicanor Domínguez, vamos a ver a este paisano qué le depara. Y pues ahora sí que es la última. Verga, ya la serie del Carmen. Ahora, le toca a María del Carmen. Es el último papelito. Queda. Ahí está la diana para estos paisanos que hoy empiezan a tomar esa responsabilidad de estar trabajando para nuestra comunidad. Aquí presente, aquí el amigo Teresa Miguel, que también está pues entregando las responsabilidades hacia este ciudadano, y pues en la cual él estuvo a cargo de la imagen de la Virgen de la Soledad y otras imágenes. Hay paisanos que pues tienen dos, tres imágenes de su cargo, y pues es por ello que también les tienen que explicar. Por acá me encuentro con mi hermano Octaviano Ambrosio, ahora sí que Jesús, claro, ahí al hermano, un saludo a Heriberto Ambrosio Cipriano, donde quiera que te encuentres, hermano. Estamos aquí acompañando a la familia en la cual te ha tocado pues Jesús Amoroso, ¿verdad? Es la imagen que te ha tocado, y pues aquí estaremos con la familia de alguna manera pues iniciando pues este año 2018 con las responsabilidades que otorga la Iglesia Católica dentro de nuestra comunidad. Gracias.
cabe mencionar que cada nuevo ciudadano que tiene esa responsabilidad, pues traen sus flores, sus velas, y que las están colocando precisamente conforme les están entregando las cuentas.